la paletita. Uno que está frío, Darío. Si no está frío, le tiro el cuerito. Darío, ¿cuál? Fíjense acá. Otra vez el zapito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se queda un poquito simple, miren. Sí. Chocolate. ¿Qué se está haciendo? Acá, al borde. Lo voy a maquillar, le voy a hacer. A la chica de maquillaje que le voy a dar un saludo. Fíjense. Granas de chocolate de colores. Sí, muy buena idea. ¿Sí? Entonces, es como que le ponemos una pequeña peluquita de. ¿Sí? Le podríamos poner un poquito de peluca. Un poquito de peluca. Para hoy a la noche. Para hoy a la noche. Claro. ¿Para qué me lo diploma? No, los colores. ¿Ven cómo cambia la figura? ¿Sí? Armado, ahí cambia, ¿no? ¿Sí? Ahí hace uno Santiago Yersini, por favor. Una formita. Hágate una formita. Una formita. Bueno, una formita. Vamos a traer una formita para que le demos un toque. ¿Sí? Fíjense en acá. Fantasmita. Sí, esto, pero ¿cómo? ¿Qué me va a hacer? Vamos a sacar, bien. Vamos a desmoldar esto. Pero desmoldamos. ¿Sí? ¿Esto está frío, Darío? Darío. Miren Darío, perfecto. Esto está frío. Miren. Muy bien. Fíjense. ¿Sí? Esta formita. Un aplauso bien. Para Yersini. Bien. Le hago bordecito. Le hacemos un bordecito. ¿Creaste? ¿Ah? Le voy a hacer un bordecito con almendras picadas. Claro, ¿vale? Bárbaro. Estuvo picando la almendra. Perfecto. Muy bien. Le vamos a hacer un pedito. Pero le podemos hacer... Lo que vos quieras. ¿Con blanco quieres? ¿Con blanco? No, con negro. Bueno, lo que tenemos que hacer... Yo le puedo hacer una pregunta, pero mire, yo me disparo. Y si usted está en casa y dice, estamos locos, estamos locos. Si usted agarra así una espátula y se la pase al señor Yersini en la cabeza. Y lo mete, le mete la cabeza en la heladera unos segundos. Después le queda como un casquito, de chocolate. Yo voy a contar algo de eso. Bueno, ¿hizo alguna experiencia de ese tipo? No. Me acuerdo del director de mi escuela primaria... Sí. Yo llegaba, nada que ver esto, pero me metía en la cabeza. Llegaba tarde a la escuela primaria porque me quedaba dormido, siempre me quedo dormido. ¿Sí? Y me acuerdo que el director me dijo, ¿usted está dormido? O le doy la panza, no, estoy dormido. Ah, bueno. Abría, en pleno invierno, abría la ventana. Me decía, ponga la ventana un cachito afuera y me cerraba la ventana. Oh, no. Te mando saludos. Eso también es ilegal. Me dejaba la cabecita, decía que tenía pelo, no para que me vaya. Es el día de la tortura hoy. Es terrible, es el día. Fíjese qué lindo. Quedó pero guarda, era así, y andá a decir mu. Nada. Porque no si llegaba a abrir la boca, encima te cascaba. Claro, me daba con el... Y bueno, y después de 5 minutos me sacaba y decía, ¿se despertó? Sí. Bueno, sí. Chocoterapia. Perfecto. Al cocinero. ¿No le gusta cómo quedó este? Miren. Pero las almendras con el chocolate son riquísimas. A mí me encanta. Muy bueno. No, está bueno. Al ritmo de la cascada, loca. Ahí va. Ahí sí me la va. Va a desmolar ese. Va, sí me desmolado. Con mucho cuidado, esa. Bueno, ¿cómo que está esa? Bueno, ahí es peor. Manos de señora, por favor. No, se puede. A ver, hacer una decoración. Al aire, mirá, en el aire. En el aire. Yo me corro, ¿vale? Porque después me echa la culpa a mí. Mirá. Corazón. Ahora no le puso nada a la radiografía esa, nada. Ni aceite, manteca. Queda bárbara, Queda buenísima para hacer. Muy, muy bueno. Ahí va. Me encanta. ¿Quieren? Ay, lo que podemos hacer es que me quita poner este verde. Me da miedo lo que va a hacer. Hojas al árbol. Muy bien. Ajá. Pequeños detalles. Ay, ¿cierto? Ay, me vine re creativa. Muy creativa, muy, muy. Me encanta esto. Mucha creación. Tengo miedo de acercarme a la cascada. Para mí es como las cataratas del
digo así. No, no. Dice que en un momento viene una cantidad de agua de cosas. Bueno. Para mí está fallando algo. Está como fuera de cintro, ¿eh? Para mí es el distribuidor. Sí. Yo creo que anda en tres cilindros. Ah, se puede. Espera. Yo voy a... No vas a meter la lengua. No, voy a... Se puede hacer mezclita. Va a quedar marmolada. Si hago mezcla, ¿puedo hacer mezcla o arruino el chocolate? Para mí va a quedar marmolada. Yo creo que va a arruinar la cascada, pero bueno, claro. No sé. No, Santiago va a ser... Ahí va. Acaba de arruinar el chocolate. No, ni se nota, esto quedó buenísimo. Y yo le entro, ¿no? O lo mando al frío. Si no te calmaste, perjudicado. ¿Eh? Sí. Vamos. Qué lindo, ¿eh? La mandarina con chocolate. Pará, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra acá. Vamos a poner, entonces, el palito este. ¿Sí? ¿No se detiñó, viste? No, ahora, fíjate cómo se está poniendo marrón. Ahí va, primero, todo acá. Todo ahí. Buen agarre ahí. Buen agarre, y después, se libre. Pero que quede unido, ¿eh? Porque quede unido. No lo levanta nadie eso, si me nada. Claro. Ahí está, me gusta eso de efecto arbolito, por eso para mí... Le iría bien un poquito de chocolate teñido de verde, ¿eh? Vamos a hacer. Yo vi que Dari lo estuvo calentando ahí. Vamos a hacer un poquito de blanco. Bien, me encanta. Sí, un poquito más de blanco. Qué divertido. Sí, está bueno. Ese no necesitas molde ni nada. Nada. Solo está sobre un acetato. Esto es una planchita de acetato. Saludos, acetato. Ahí está, qué lindo. Por favor, ¿qué tipo de chocolate es? No es cualquier. No, es un, lo van a conseguir como baño, ¿sí? Como baño de repostería. Sí. ¿Sí? Como baño de repostería. Sí. En cualquier casa de... cualquier cotillón, en cualquier casa de pastelería. ¿Se pone a fundir en baño de María o microondas? A fundir a baño de María o microondas. Sí, sin nada, absolutamente nada. De a 30 segundos y enseguida ya lo tenemos fluido. Para poder trabajar, eso sí es simple, muy, muy... Claro. Muy práctico. Fíjense, miren. Es el árbol de la vida, Jimenita. ¿Qué vamos a hacer? Dibujale un canario ahí en la rama. Vamos a colocar chocolate blanco, ¿sí? Un tucán. Están descontrolados. Tucán. Hoy están... ¿Hoy? A mí me está muy bien el tucán. Yo tengo rojo, pero le voy a poner un poquito de rosa para que vean. Una manzanita rosa. ¿Sí? Me encanta. Un poquito de rosa. Nada me gustaría más que calabrese me haga un zapito verde. ¡Upa! Sería hermoso. El zapito va a ser... Sería hermoso. Ahí tenés el zapito, vieja loca. ¡No! Forma de hojita es muy difícil. ¿Qué explicación calabrese? Discúlpeme, querida, de todas maneras está invitada a venir conmigo al Colón. Muy grande. Usted lo acepta. Hacemos una maquinita. ¿Cómo viene el tema de la ropa, abuela Mara? Venimos muy bien, ahora que voy a ver este chocolate, por ahí me mandan algo y retrocedo como en el juego de la un par de casilleros. Con el rosa. Con el rosa. ¿Qué va a ser rosa? No sé, una manzanita ahí. Una frutita. ¿Sí? Le iba a hacer el tucán, pero no tiene. Pero no tengo amarillo, sí me suena. Sí, hacer un tucán además. No es tan fácil. Lo digo en serio, ¿eh? Está bien. No, a ver si me consigo. Fíjense. Un tucán acá, por ejemplo, un pajarito. ¿Sí es un pajarito acá? Ay, dale. Sí, yo soy muy habilidosa realmente. Cara. Pajarito de chocolate. ¿Qué querido? A calabrese se lo veo con ganas de meter mano. Toma. Como manzanita. Una frutita. ¿Esto es chocolate también, hermano? Todo chocolate. Es chocolate. Con una... Ahí está. ¿Qué es eso? Esa es una obra colectiva, se dan cuenta. Yo vi con una gana hasta calabrese. Calabrese en el jardín iba trabajando la motricidad fina. Claro, con una motosierra. Mi hijo culpable. Yo sí, vio el telgopor y todo eso porque lo cortaba con una... ¿Cómo era? Claro. Sí. Con una motosierra. Bueno, eso entonces va al frío, mire que bien. Va al frío, ¿ven? Combinamos colores. Lo puede hacer triangular y hace tipo un pinito también. Pinito. Yo tengo soltando la clave. Está bueno. Los hago ya, los tengo hechos, los guardo para Navidad.
Navidad. Para Navidad. Jorge, para Navidad nos había traído, me acuerdo, ¿no? Sí, traje unos caramelo. Hicimos un pinito de caramelo chiquitito que hicimos uno que... Me acuerdo. Muy lindo. Un metro y medio. Me acuerdo. Todo de caramelo. Vino con su hija, Jorge. Sí, saludos. Saludos a Abril. Abril, que está ahí. Está allá, Abril. A ver, Abril. Divina, Abril, ¿eh? Está por ahí. Divina. Ahí viene. Se puso así, mira. Se puso la cara que puso. Tranquila, tranquila. Che, aparte de Abril, un beso enorme. Sebastián, ¿verdad? Sebastián, que también vino a pasar su cumpleaños con nosotros y está, es fanático de Cocineros Argentinos y lo tenemos acá en el estudio. Un beso enorme, Sebastián. Aparte, le mandamos un saludo muy grande al gringo Enzo, que es fanático de Cocineros Argentinos y quiere la receta de la fainá. Pero por supuesto, si no te metes, parás en el ciber donde va la abuela Mara, te metes en www.cocinerosargentinos.com y ahí está, este querido gringo Enzo, la receta de la fainá. Bueno, o del fainá. Del fainá. La faina. ¿La faina o el nene? Urgente, Real Academia Española. Vamos a averiguarlo. ¿Señor, se queda a almorzar con nosotros? Nos quedamos acá. Y sigue preparando, porque ahí yo veo más figuritas. Tenemos la cascada loca. Estamos en la semana del chocolate. Pero en breve volveremos, pero inmediatamente.